El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dirigió los actos simbólicos de entrega del tercer y cuarto pagos correspondientes al año anterior del programa Mi Bono Seguro en los departamentos de Retaúleu y Escuintla. En total, con las transferencias monetarias, se favoreció a 10.329 núcleos familiares con un monto de 3.090.700 quetzales. La primera actividad se llevó a cabo en la cabecera retalteca, donde fueron asistidos con esta iniciativa 3.629 hogares. En tanto que en Escuintla, 6.700 bonos seguros fueron trasladados. Asimismo, 2.500 madres recibieron por primera vez ayuda alimentaria de Mi Bolsa Segura. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes hoy, sábado 3 de enero, arrancando el año. Estamos presentes aquí en Escuintla para decirles, venimos a cumplir con la palabra. Nos pidieron la bolsa la última vez. Aquí está la bolsa para todas las mamás que lo necesitan. Gracias por ese cariño y por esa fuerza. Y hoy estamos empezando el año 2015. Es el último año de gobierno, es el último año de presidente, pero les digo algo. Aunque sea el último año, voy a seguir trabajando con toda fuerza para poder servir de la mejor manera a cada uno de ustedes. El ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, detalló que se cuenta con el dinero necesario para culminar la ejecución prevista por el programa para el año anterior, recursos que fueron acreditados durante los últimos días de 2014. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.